Atenea era la vida con 60 meses de edad y con un registro certificado de Azotaba. Es una hija de arcoíris del tesoro en quien apenas de la vida. Su materno, mensaje de San Esteban, criador, criadero de la tanguita, su contemporáneo criadero todos los santos, hasta en que se ve la cumbre en Sabana en la Monta, Álvaro Vergara Amillo, con el número 4, Atenea de la tanguita. Soya, 70 años nutriendo a tus caballos, nutrirlos bien es bienestar para tu vida. Soya. Thank you.
galope fácil, un galope natural, un galope fluido. Con mucho gusto para ella, el título de gran campeona. La yegua número 2 es una yegua de buena calidad, indiscutiblemente, con las diferencias. Si recordamos en la prueba de noche con pequeñas dificultades, y si recordamos cuando la yegua, a pesar de su gran cadencia, su buen poder de transición, el trote de galope, la yegua se revienta un poco también, eso la pone un poco desventaja frente a la otra yegua. La gran campeona reservada, la yegua número 2. Gracias, señores, se quedó la tabla de resultados de la siguiente manera. Ha sido declarada gran campeona en la modalidad del trote y galope en esta octava exposición aquí en el Calabato, Antioquia. Asociado 2018, Atenea de la Tandita, la hija de Arcoíris del Tesoro y Quintapenas de la Tandita, de propiedad del Criadero Todos los Santos, ejemplar que pasa en PCD de la cumbre y es presentada por Álvaro Vergara Aramillo, gran campeona reservada luna de Palma Seca. Debe ser sometida a prueba de sentada antidoping.